Vengo a dar dos conferencias, 2 días de conferencias sobre dislexia y disgrafía. ¿Por qué? Pues porque me han invitado nuevamente la Municipalidad de San Rafael para capacitar a un tema que en el Congreso generó mucha expectativa y que además es un tema importantísimo. Porque buena parte de los niños que son fracaso escolar tienen el trastorno o el déficit en dislexia y disgrafía. Son cientos de miles de niños a lo largo de todos los países del mundo que tienen este problema que no está diagnosticado y que al no estar diagnosticado no tienen la terapia necesaria para hacerlo. O sea, vengo a dar la charla sobre el curso sobre ello para ayudar a profesores y a padres que estén interesados, que tengan la preocupación sobre el tema para diagnosticarlo. Pero sí, ya empiezan a dar los primeros rasgos en los jardines y sí, desde luego, cuanto antes se ayude a diagnosticar, mucho mejor porque es más fácil atajar el problema y es más fácil que el niño no entre en la dinámica del fracaso escolar. La dislexia es fundamentalmente una cuestión, bueno, fundamentalmente es una cuestión muy múltiple. De hecho, le llaman la madre de todos los problemas de aprendizaje y es con razón porque tiene y abarca demasiadas cosas que es muy difícil resumir. Les invito a todos a que acudan para que escuchen y comprendan. Está enfocada al problema de la lectoescritura y la disgrafía está más enfocada fundamentalmente al problema de la pura y dura escritura. En el centro de congresos, el viernes el día entero y el sábado hasta mediodía.